noches nuevamente a todos. Quería un poquito lo que estamos viendo en estos momentos y en este contexto. La lectura de un estado financiero tiene mucha más relevancia de lo que normalmente tenía. ¿Por qué? Para aquellos que trabajan en el sistema financiero, evidentemente hay menos recursos disponibles para el desembolso, y por eso la selección de aquellos clientes para nuevos créditos, para refinanciamientos, etcétera, etcétera, tiene que ser hecho con mucha, mucha lupa, ¿no? Y por otro lado, el tema de los estados financieros que presentan los clientes, hasta con dictamen, en muchos casos, como se dice en criollo, están muy, muy cocinados. Pero a veces los cocinan mal, entonces muy probablemente nosotros tenemos o manejamos ciertos conceptos o tips para saber leer entre líneas un estado financiero, podemos identificar ciertas, llamémosle, irregularidades o incoherencias. Para aquellos que están presentes y que no trabajan en el sistema financiero, que no trabajan en una empresa comercial o que de alguna manera se relacionan con estados financieros, también es importante saber leer entre líneas y generar ese olfato de la lectura de un estado financiero. Lamentablemente, tanto en bibliografía como en las universidades, y después de haber estado también en varias universidades y teniendo la retroalimentación de los chicos, primero, por un lado, la contabilidad se le enseña de una manera muy engorrosa, entonces la mayoría odia contabilidad y no quieren saber nada, solamente que por su trabajo tienen que utilizarla. Creo que hay maneras de digerir la contabilidad de una manera que sea no algo que uno tenga que estudiar de memoria, sino razonar. La contabilidad, los estados financieros, que son la consecuencia de la contabilidad, básicamente tiene mucha lógica, mucha lógica. Y si uno entiende la lógica, puede saber interpretarlos. La idea de la charla no es enseñarles contabilidad básica en estos momentos, ¿sí? La mayoría de ustedes ya son profesionales, tienen los conceptos, creo que claros. La idea de esta noche es un poquito hablar de cómo leer estados financieros, cómo interpretarlos, cómo darle un valor agregado para una toma de decisión. Toma de decisión, ya sea que el estado financiero sea de mi empresa o de un cliente que me está pidiendo crédito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a compartir con ustedes las pantallas. Primero una parte teórica básica, ¿sí? La voy a pasar muy rápido, porque a mí todo lo que es muy teórico y que además lo que pasan todos, este tipo de talleres, lo pasan siempre, soy no muy amigo, para aquellos que me conocen, ya saben que me gusta un poco revolucionar las cosas y mostrar algo distinto. Pero seguramente entre las 67 personas que hoy nos acompañan en todo el país, 68 son hoy, tienen tal vez algunas dudas, algunos conceptos, entonces por respeto a ellos voy a compartir también esos conceptos. A ver, acá entramos directamente. Sí, espero que están viéndola. Cualquier cosita me avisan. Sí. Bueno, básicamente tenemos los objetivos de estado financiero. Es en realidad una información que no solamente demuestra la situación financiera, sino también la situación patrimonial y económica. El problema es que muchas veces los estados financieros en Bolivia se los pide solamente para cumplir una cuestión legal con la renta, con el servicio de impuestos nacionales, pero no se lo toma como una herramienta para toma de decisiones. Sobre todo lo que son la información complementaria del estado financiero, que es tan importante como el estado financiero. ¿Qué es una información complementaria? Y, por ejemplo, el listado de clientes morosos de una empresa, el tema de niveles de retorno por cada inversión de cada peso que tiene la empresa, es decir, los indicadores, etcétera. Es decir, información complementaria que muchas veces las empresas no tienen, o si la tienen porque la automatizaron, no le dan importancia. Se toman muchas veces, increíblemente, empresas que facturan más de $1,000,000 a veces por mes, toman decisiones en base a estómago y no a información que surge de la contabilidad o de la información complementaria, ¿sí? Por otro lado, los cuatro estados financieros, estamos hablando del estado de balance general, ¿sí? que me da en principio la situación patrimonial, ¿sí? El estado de resultados o de pérdidas o ganancias que me da la situación económica, el estado de cambios en el patrimonio, que muestra la evolución del patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, que es
En realidad, el estado obligatorio, como en las normas del Colegio de Auditores, es en realidad un estado de origen de aplicación de fondos. No es un flujo de fondos proyectado, ¿sí? Y esa es una herramienta que yo soy fanático, obsesivo, porque creo que el cliente me va a pagar, en el caso de yo querer darle un crédito, me va a pagar con ese flujo proyectado, que me mide la capacidad de pago. No me va a pagar ni con las garantías, no me va a pagar con el balance, una gran estructura de patrimonio. ¿Sí? Después lo vamos a ver con un caso muy concreto. ¿Sí? Entonces tenemos, para aquellos que no lo conocen, una estructura básica de un balance con un activo que es conjunto de bienes y derechos, un pasivo conjunto de obligaciones, y la diferencia entre lo que tengo de conjunto de bienes y derechos menos mis pasivos, va a generar mi capital propio, que es en el fondo el patrimonio neto. Mi patrimonio neto es el capital propio de la empresa. ¿Sí? Y lo que mencionábamos, el estado de pérdidas y ganancias, que me muestra desde la utilidad bruta a la utilidad operativa, hasta llegar después de impuesto a la utilidad final. ¿Sí? Posteriormente, el estado de cambios del patrimonio, este me permite leer un poco la evolución desde el inicio del año o inicio del periodo que se analiza hasta el final de ese periodo, y me muestra cómo se han ido comportando las diferentes cuentas que lo componen. Capital, reservas, resultado de ejercicio, resultados acumulados. ¿Sí? Es un poquito lo que me va a permitir también ver la capitalización de la empresa. El estado de flujo de efectivo, que en realidad no está bien denominado técnicamente, pero así lo llaman, o cambios de la situación financiera, que es en realidad un origen de aplicación de fondos, que parte de una ganancia del ejercicio y se va eliminando aquellos conceptos que no generan origen y aplicación de fondos. ¿Cuáles son los, por ejemplo, los conceptos que son técnicamente se habla de eliminaciones? Las eliminaciones son aquellos movimientos del estado de resultados o conceptos del estado de resultados que no me generan ni origen ni aplicación de fondos. ¿Sí? El origen es un aumento de fondos y una aplicación, una disminución del disponible. ¿Sí? Ejemplos de eliminaciones son, por ejemplo, la depreciación del activo fijo. Esa depreciación, conceptualmente, no me genera ni origen ni aplicación de fondos. ¿Sí? Y otro ejemplo, por ejemplo, son las provisiones de beneficios sociales y todo, son otro elemento que no me generan ni origen ni aplicación de fondos. ¿Sí? Un origen de fondos serían, por ejemplo, una cobranza de cuentas por cobrar. ¿Sí? Una aplicación, por ejemplo, sería una compra de un inmueble, pero siempre que utilice el disponible, porque si lo pago a crédito no me genera origen ni aplicación de fondos. ¿Sí? Habiendo hecho esta mención conceptual, que después la ampliaremos en el taller, quiero compartir otro elemento, ¿sí? Quiero compartir otra presentación, que hasta acá se ve más o menos bien, ¿no? Péguenme un grito en la noche. Después, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora, por otro lado, sí, un segundo, acá tenemos, sí, ahí está, ¿no? Tenemos los KPIs para interpretar esa información, ¿sí? Sobre esto hay mucho en bibliografía, pero lamentablemente se lo plantea muy teóricamente y de una forma muy teórica y además de una manera que la gente tiene que estudiarse de memoria. Y la idea no es que lo estudien de memoria, sino, por eso en la práctica en realidad nadie se los acuerda, sino que los interpreten, porque si uno analiza e interpreta cada concepto, cada KPI, va a poder recordarlos en el tiempo mejor. ¿Sí? Ejemplo, algunos indicadores, ¿no? Que en realidad viene a ser un poco el termómetro que me muestra cómo la empresa o una organización determinada va en el campo, ya sea de la parte patrimonial, económica, financiera, y por otro lado, me puede dar ciertos signos para tomar decisiones con anticipación. Pero como repito, lamentablemente, y asesorando a algunas empresas, uno ve que se le da poca importancia a la información, sobre todo a la información contable. ¿Sí? ¿Qué características tienen los KPI? Básicamente representan una actividad o proceso crítico, están directamente vinculados a ese proceso, pueden ser cuantificables, ¿sí? Se ajustan al principio costo-beneficio, y hay un comentario, un paréntesis, ¿saben cuál es la diferencia entre costo y gasto? A ver ahí,
entre los, ya perdí la cuenta de cuántos somos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Les voy a ayudar. El costo se recupera, ¿sí? Y el gasto no. El gasto, bueno, también se recupera en el fondo al generar utilidades con el resto de los conceptos que te generan ingresos. El costo está asignado al producto o productos. En cambio, el gasto está asignado a un periodo de tiempo. Esa es la principal diferencia. Después hay otro tipo de connotaciones. Pero bueno, cerramos paréntesis y gracias por la participación. No tengo acá el nombre de quien participó porque estoy en la presentación, pero muchas gracias. También son comparables en el tiempo, permiten hacer comparaciones y nos permiten ver tendencias. Los KPIs deben ser fiables porque si los calculo sobre información falsa, ¿qué más hay? KPIs totalmente distorsionados. Deben ser aceptados y utilizables por la empresa. Deben ser fáciles de definir y establecer. Y no necesariamente tengo que poner los KPIs que salen en los libros. Tengo que armar los KPIs en función de lo que yo necesito analizar. ¿Sí? Y eso tiene que ser fácil de comprender y tienen que los usuarios estar amigados con esos KPIs. Por otro lado, digamos, ¿cómo podría, un poco acá los KPIs, y esto es un poco un resumen de lo que vamos a ver en el taller de la semana que viene, cómo defino, cómo puedo estructurar, cómo puedo construir un KPI? ¿Sí? Primero, tengo que relevar cuáles son los procesos más importantes de la empresa. ¿Sí? Definir cuáles son las áreas de éxito y cuáles son las áreas realmente fundamentales en la organización para que sobre ellos ponga el ojo para definir los KPI o ratios que me interesan. Identifico esos factores críticos en esas áreas y después defino también el factor crítico de éxito para que sobre eso controlar a través del KPI. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, voy a tener una KPI que me va a permitir ver si cumplimos con la misión, si tenemos políticas, cumplimos con la política de calidad, si cumplimos con los objetivos, y por ende, tenemos indicadores que son útiles. Porque muchas veces, a veces tienen, dicen, bueno, vamos a automatizarlo, y meten una cantidad de indicadores, y yo digo, bueno, a ver, ¿y cuántos utilizás? Tiene una mezcolanza, que después no saben dónde están parados. Es preferible tener 5 o 6 indicadores que realmente no hace falta más. Mismo yo le voy a mostrar un indicador que no se utiliza ni siquiera en la banca y donde realmente ahí descansa mucho de la decisión final. Le voy a mostrar después, a continuación, un caso práctico. ¿Sí? Entonces, también tenemos indicadores que no son financieros. Por ejemplo, KPIs que estén orientados a la competitividad. ¿Qué tan competitiva es la empresa frente al cliente? ¿Qué tan buenos somos para satisfacer las necesidades de los clientes? Esto ya desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Está mejor posicionado con los competidores? ¿Si está orientada a la producción? ¿Hacer benchmark? O sea, copia de los mejores procesos de la competencia. ¿Aumentar el volumen de producción y ser más efectivo por operario y también en función de la mejor utilización de la maquinaria? Por ejemplo, compramos máquinas nuevas, pero la empresa no sabe qué tal, qué rendimiento económico le da y qué valor agregado le da esa nueva máquina. ¿Sí? Se compra, aumentó la producción y ahí termina todo. ¿Sí? La competitividad organizacional y también un KPI, por ejemplo, por qué sos elegido por los proveedores. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de indicadores no financieros. Pero en el resumen que estoy haciendo para esta noche, para no aburrirlos, y es básicamente una charla muy, muy concreta, lo último que quería presentar en la parte teórica son los KPI financieros, por ejemplo. Para que veamos, nos hacemos preguntas de corto plazo. ¿Es rentable la empresa cuando la vemos? ¿Tiene niveles de liquidez? ¿A largo plazo? ¿Está creciendo el capital de mi empresa? ¿Está capitalizándose la empresa? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es capitalizarse? ¿Sí? Ahora vamos a verlo con un caso muy, muy específico. ¿Es solvente frente a terceros? Entonces, después tendremos el análisis horizontal, ¿no? Donde hacemos un análisis evolutivo, ¿sí? De un ejercicio a otro y marca tendencia, ¿sí? Tanto en valores absolutos como en valores relativos, ¿sí? Y es un análisis mucho más dinámico que el análisis vertical. ¿Sí? El análisis vertical, ahí hacemos un análisis de composición
de cada uno de los conceptos que forman ya sea el activo, el pasivo, el patrimonio neto o mismo el estado de resultados, ¿sí? Y en relación a un periodo contable en particular, ¿sí? Entonces ahí también en el análisis vertical se lo toma como un análisis de composición, pero es mucho menos dinámico porque es una foto, es mucho menos dinámico que el análisis horizontal, ¿se entiende? Para muchos oficiales de crédito hacen el análisis y pequeños querubines lo hacen y después si encuentran una tendencia negativa, queda ahí. Es igual que hacer un análisis FODA, donde tenés 150 fortalezas, una sola debilidad, y la única debilidad, y chiquitita, en letra Times Roman, número 8, aparece que el señor tiene 85 años, 4 bypass, 3 operaciones a corazón abierto, ¿sí? Y es el único que tiene el know-how de la empresa. Pero es un pequeño detalle, ¿no? No es para preocuparse en cuanto a riesgo. Entonces, básicamente, bueno, en estos resultados, en el vertical, el 100% lo marca el total de ventas. Ahora, fíjense, solamente voy a mencionar en esta noche un solo indicador, después los otros los tendremos en el curso, pero fíjense cuántos tabús hay y cuántos elementos que a veces, tanto en la bibliografía como en las universidades, se enseña erróneamente el índice de liquidez. Mide, teóricamente, ¿qué dice? Que mide la disponibilidad actual, tanto a corto plazo como la empresa, para tener también las obligaciones existentes también a ese corto plazo. Y también se le aplica la fórmula de activo circulante o activo corriente, dividido el pasivo circulante, o también se lo llama pasivo corriente. ¿Sí? Es decir, por cada 100 que yo debo, ¿cuánto tengo disponible como para poder hacer frente a esas deudas de corto plazo? Ese es el concepto del índice de liquidez. Y por otro lado, relacionado con este, está en esta familia de índice de liquidez, el de prueba ácida, donde es un poquito más exigente porque del activo corriente elimina los inventarios por considerar los que son menos líquidos que el disponible, por ejemplo, caja y bancos, contra ese mismo pasivo corriente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dicen los libros? Y a veces los profesores en la universidad repiten como loro, dicen, bueno, pero si ese indicador da por encima de uno, la empresa es muy líquida. Y si está por debajo de uno, la empresa tiene problemas de liquidez. Y eso es una gran mentira como el estadio, un estadio de fútbol. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque ese índice de liquidez, vamos a un ejemplo siempre concreto que pongo al respecto. Si yo tengo la empresa que al 31 de diciembre no pagó el aguinaldo porque tuvo problemas y todo, y no hizo una compra importante de mercadería, obviamente que va a tener un índice de liquidez de 3, de 4, 5. Entonces diríamos, de acuerdo a los libros, que esa empresa tiene un nivel de liquidez muy alta y que es un sujeto de crédito porque tiene alta liquidez, ¿sí? Pero con respecto a otra empresa, ¿sí?, que pagó los aguinaldos en diciembre y que compró mercadería a principios de diciembre, por eso tiene menor indicador de liquidez. Pongámosle que tiene 0,80. ¿Qué significa, según los libros? Que esa empresa no puede cubrir las deudas de corto plazo. Y ambas afirmaciones son una falsedad total. ¿Por qué? Porque en realidad el nivel de liquidez no se mide con un indicador estático, como un cociente numerador dividido un denominador, sino que el nivel de liquidez se mide hasta lo que se llama un PMSD, un promedio mensual de saldo diario, donde uno, y eso lo vamos a ver después en el taller la semana que viene, vamos a identificar los niveles de liquidez diarios para sacar un promedio mensual. Entonces uno puede saber cuáles son los niveles de liquidez promedio y no la foto estática que puedo sacar al final de un determinado periodo y que me puede dar más de uno o menos de uno, pero eso no significa absolutamente nada. Al igual que otra falsedad, cuando se menciona que un capital de trabajo abundante es realmente la mejor garantía para que una empresa pueda cubrir un crédito. Y no es así. No es así. Porque el capital de trabajo, muchas veces, pueden tener problemas. Por ejemplo, el capital de trabajo está integrado también por cuentas por cobrar. Pero ¿qué pasa si mis cuentas por cobrar son realmente el 80% de mi activo corriente y el 90% de esas cuentas por cobrar, estoy poniendo un extremo, son incobrables o de difícil cobro? Mi capital de trabajo sería negativo, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con esas aseveraciones generalizadas. Por eso, mi intención, y siempre en la forma didáctica que yo explico estas cosas,
lo que busco, no sé si lo logro, pero lo que busco por lo menos, es humildemente que la gente razone las cosas y que no las estudie de memoria. ¿Sí? Por eso muchas veces los exámenes en las universidades y todo apuntan a que la gente se acuerde de memoria los KPI, que la gente se acuerde de memoria tal fórmula, tal otra. Y en realidad, después de una semana ya la gente no se acuerda de nada. ¿De qué sirvió eso? La idea es que se entienda conceptualmente. Y si no me acuerdo la fórmula, bueno, sabría dónde consultarla. Pero lo importante es no saberla de memoria, porque muchas veces los oficiales en la banca, cuando tienen el resultado y van a comité de crédito, no saben cuando se le pregunta qué significa este indicador, no saben cómo explicarlo. ¿Sí? No saben cómo explicarlo. Entonces, en ese sentido, es esta parte que yo quería mostrarles en la parte de que son algunos conceptos resumidos que yo quería mostrarles para ver el enfoque de la contabilidad de estado financiero de una manera diferente. En la parte final, antes de dejar también la palabra a ustedes si quieren hacer alguna pregunta en la parte final después de la presentación, que no voy a hacer la monólogo, quiero mostrarles un ejemplo muy claro de todo esto que estábamos hablando. ¿Sí? A ver... Acá estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Fíjense, este es un balance general de una empresa comercial. ¿Sí? Pongámosle una empresa que importa electrodomésticos y los vende. No tiene ninguna transformación de materia prima, simplemente tiene costos de importación, ¿sí? Y después la venta al cliente final. ¿Sí? No hay, simplemente hay, en algunos casos hasta puede haber algún intermediario. ¿Sí? Pero fíjense la estructura del activo. Acá tiene el análisis vertical, que habíamos hablado, y acá tiene el análisis horizontal, cuando comparo de uno en lado. Por ejemplo, el activo corriente creció de un año al otro un 113%, quiere decir que más que se duplicó. ¿Sí? Y representaba el 65% en el 2018 y el 64% en el 2019. Es en el análisis vertical, comparando, tomando en cuenta que el activo es total del 100%. ¿Sí? Ahora, si ustedes se ven este balance y cuando decíamos cómo leer entre líneas, fíjense, ¿qué ven de extraño en este activo, por ejemplo? ¿Qué ven de extraño? A ver, ahí pueden habilitar el micrófono si me quieren responder. No cobro. ¿Sí? ¿Qué ven de extraño? ¿Sí? Fíjense, le doy un dato. El activo, ¿sí? Perdón, buenas noches. Buenas noches. El activo de una gestión a la otra creció un 113%, pero si hacemos una relación vertical, sí, decreció, ¿no es cierto? Está en un 64% con relación al año anterior, digamos, ¿no? Que estaba en, sí, 65%. Claro, pero crece. Fíjense, eres un ejemplo que mencionabas, es que es un ejemplo como la parte de valores relativos, o sea, los porcentajes, valga la redundancia, son relativos, porque más allá de que el activo corriente más que duplicó, bajó un punto porcentual, pero ¿por qué? No es porque disminuyó el activo corriente, sino porque aumentó significativamente el activo no corriente. Y eso hizo que creciera un 118% el total del activo. Por eso pierde peso el activo corriente a favor del no corriente. Ese puntito de más suma en el activo no corriente. Y ahí es donde está la parte de la respuesta de qué pasa como algo raro. Fíjense, crecieron los inmuebles de 185. ¿Cómo las cuentas por cobrar, me dicen? Sí, las cuentas por cobrar también. Se vende mayoritariamente al crédito ahora más que antes. Bien, pero eso no es una cosa rara. Ahora, es un elemento para mirar. Ahora, ¿por qué puede ser que esté pasando que aumentaron las cuentas por cobrar? Y lo que va a pasar en la realidad, que ante las crisis, aquellas empresas que no querían vender al crédito y que vendían todo al contado, van a tener que empezar a vender a crédito, si quieren vender, por lo menos una parte. Con lo cual, esta situación se puede dar en la realidad en los próximos meses. Lo que yo mencionaba como una cosa que ustedes podían, sin ser contadores, pueden identificar, teniendo ciertos conceptos contables claros, pueden identificar que hay errores contables, que el contador se equivocó. Fíjense que aumenta los inmuebles de 185.000 a 450.000, que significa un aumento del 143%, ¿sí? Pero aumenta los inmuebles
Los inmuebles, hay dos conceptos que lo componen. ¿Cuáles son los dos conceptos que componen los inmuebles? Terrenos y edificación, ¿sí? El terreno no se amortiza, la edificación se amortiza, ¿sí? Ahora, fíjense que la depreciación acumulada, habiendo crecido significativamente todo el activo fijo de 225.000 a 512.000, disminuye. ¿Entiende? Sí. Entonces, sí, obviamente esto lo puse adrede cuando lo armé, para que ustedes se identifiquen con olfato, sin ser auditores contables, de que puede haber un error contable y que si cocinaron el balance, lo cocinaron mal. ¿Me entienden? ¿Entienden? Entonces, cuando yo digo, tengan claro los conceptos, no memoricen las cosas, significa generar este olfato, esta gimnasia de leer entre líneas un balance. ¿Sí? Vayamos, sigamos avanzando, si les parece. No sé si tienen alguna consulta. ¿Ok? Sí, licenciado, perdón, no, una consultita. Me fijé también que el inventario en tránsito en la gestión también se ha detenido. Me parece que es mayor a 198.000. ¿Por qué? ¿Por qué es más de 198.000? ¿Cuál sería el argumento? Sí, 198.900, porque este señor no ha vendido, o sea, se ha estancado ahí la mercadería. No, lo que pasa es que inventario en tránsito, es bueno tu punto porque me da la posibilidad de explicarlo. Inventario en tránsito, como es un concepto muy dinámico, porque por ejemplo vos podés tener un inventario en tránsito y se te acumularon porque en la aduana hubo paro, porque no sé, lo que pasó de noviembre, ¿se acuerdan del año pasado? Entonces se estoquearon en la aduana dos pedidos grandes que llegaron de China. Entonces, puede ser que justo cuando sacaste la foto al 31 de diciembre del año pasado, tenías mucha mercadería en tránsito, sobre estoqueado. ¿Qué es lo que pasó en la realidad? La gente compró en octubre para vender en las fiestas de diciembre, y justo le cayó en noviembre, y se quedó con la mercadería en aduana. Y después, cuando se salió del problema político, ya estaban fuera de temporada para vender. Se quedaron con la mercadería de enero y febrero. Cuando esperaban marzo para empezar el año comercialmente y empezar a vender, ¡pum!, cayó el COVID. O sea, por eso muchos negocios, si ustedes se fijan en el centro de las ciudades del país, hay muchos carteles de alquiler o venta, vacíos, ¿sí? Entonces, ese es un tema también de que vinieron en dos oleadas muy importantes. Y bueno, ahora en el medio, como si fuera poco, hay una elección presidencial, casi nada. Miren, entonces ahí tienen, identificaron algunas cosas. Lo otro, como mencionaba, lo de inventario en tránsito, hay que verlo también, no significa que esté bien, pero hay que identificar si es de sobreestoqueo, es porque debe haber documentación, demuestra la compra, pero no todavía la desaduanización. ¿Sí? Ahora, cuando muchas veces, y esto en los talleres que licenciado, doy... Licenciado, ¿cómo no? Sí, sí. Licenciado, perdón que le corte. Por favor, hay también en la parte superior el inventario. El inventario también hay bastante. Claro, pero un segundo. Primero, antes que nada, no me llamen licenciado, llámenme Pablo, con eso me quedo tranquilo, ¿sí? Gracias. Ya, Pablo. Ahí estamos. El inventario, vuelvo a repetir, es un tema de foto. El balance en general es... es una foto no tan dinámica. ¿Cuál es el concepto más dinámico? El de efectivo y bancos. Los otros son también muy relacionados con la foto que yo tome. En principio, tomemos esta foto. Después vamos a avanzar y vamos a ver si realmente hay incoherencias en otro nivel. ¿Sí? Ok, pero sigamos avanzando y les agradezco la interrupción para que me pregunten y tengamos... Ténganse la duda, déjenmela un ratito en el placar y ahora volvemos a activar. Ahora, yo qué les quería explicar. Miren, muchas veces, ¿qué se hace cuando ustedes, los que trabajan en banca, analizan un estado financiero de un cliente, o cuando ustedes trabajando en una casa comercial, analizan un balance, o ustedes tienen su propia empresa, y analizan el balance de la empresa en la que son dueños o la que trabajan? Miren, esto de decir, mire, en la cuenta por cobrar del 8% creció a los 18%, que... El activo fijo, se compró un edificio. Esa es una explicación muy, muy básica, muy conceptual. Lo más importante es analizar por qué se dieron estas variaciones. ¿Se entiende? Por ejemplo,
Ese inmueble, ¿con qué se financió la compra de ese inmueble? Uno puede identificar, viendo el pasivo, se financió fundamentalmente con deuda de corto plazo y de deuda de largo plazo. Y de una empresa que tenía un bajo endeudamiento pasó a, después lo vamos a ver con los KPIs, con un alto endeudamiento. Entonces, ojo, cuidado, porque si le sumamos un aumento del inventario, y vamos a ver los problemas que tienen de rotación, más una inmovilización, porque al aumentar el activo fijo, ¿qué está aumentando? El indicador de inmovilización, ¿sí? Lo que antes era un 35% pasó a un 36%, pero ojo, vamos a ver después qué consecuencias tiene esto. Porque el análisis de estados financieros, y no se lo olviden esto nunca, por favor, no depende de un solo análisis o de un solo indicador, sino de un análisis integral correlacionado. Por eso que si el indicador de tal cual, o el capital de trabajo es alto, o el indicador de liquidez es menos uno, no puede uno sacar conclusiones tajantes como muchas veces algunos oficiales o autores de libros sacan tan libres de cuerpo, ¿sí? Entonces, vemos acá que hay un financiamiento de ese activo, pero de un activo que es inmovilizado, porque muy diferente hubiera sido que el financiamiento hubiera sido para compra de máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas y equipos me van a dar un nivel de productividad posterior. Entonces, este endeudamiento va a tener un retorno. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta que me tengo que hacer acá es, ¿este aumento del inmueble, de los inmuebles, es para un inmueble de propiedad, la casa del dueño, y lo mezcló con lo de la empresa? ¿O es para una fábrica, o es para comprar un terreno, por ejemplo? Compré un terreno y con eso tenemos un activo no productivo, ¿se entiende? O sea, es muy diferente. Si yo me endeudo para tener un nuevo bien que va a generar un nivel de productividad determinado, que si yo me endeudo para inmovilizar un activo. Si compré un terreno o si compré un tinglado para tener un depósito más grande, pero que no me genera ninguna renta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por otro lado, vamos a ver que la empresa tuvo que aumentar su capital, ¿sí? Y ustedes dirán, pero no, se capitalizó las utilidades. No, porque ustedes se fijan, si suman la utilidad acumulada que tenía hasta el 18, más la utilidad del ejercicio del año anterior, suman la acumulada del 2019. ¿Se entiende? Con lo cual, este es un aumento de aporte de los dueños. ¿Y por qué tuvieron que hacer aportes? Por la situación que se da en estado de resultados, donde ya empieza a dar pérdida. ¿Por qué? Porque por la crisis del 2019 bajaron 30% sus ventas, pero también, por otro lado, por la inflación y todo, sus costos aumentaron, porque tuvo que cambiar de proveedor, y el proveedor que le compra ahora, y donde vienen los electrodomésticos, son más lejanos, y los costos de embarque y de desorganización son más altos. Entonces eso hizo que no solamente perdí en volumen de ventas por la competencia, por la crisis, etcétera, etcétera, por eso también tuve que empezar a vender más a crédito, ¿se acuerdan? Porque aumentó las cuentas por cobrar. ¿Sí? Estas cuentas por cobrar, yo antes no le hubiera dado importancia, porque son el 8% del activo, pero ya en el 2019 tendría que analizar si están concentradas o están atomizadas y qué grado de cobrabilidad tienen las principales. ¿Sí? Entonces nos fijamos acá que, y lo podemos repreguntar, si bajó las ventas, ¿por qué? Pero además está relacionado por la crisis y por la competencia, tuvo que salir a vender a crédito. ¿Sí? Bajó el margen, pero también me aumentó el gasto administrativo, aumentó la plantilla de gente, el resto de los gastos no aumentó significativamente, pero eso afectó, y a partir de una utilidad bruta mucho más chica, que disminuyó un 53% de un año a otro, tuve una pérdida de 42.800. Y eso me obligó como empresario a tener que aumentar el capital, de 248 a 433. O sea, tengo una empresa que por un lado, tengo que analizar cómo se inmovilizó, en qué se inmovilizó, y también el nivel de endeudamiento, y también el costo financiero. El costo financiero de estas deudas. Estas deudas, ¿a qué plazo las tomé? ¿A cuál es la tasa que me devenga? ¿Sí? Si soy un banco que me está pidiendo un nuevo crédito, ¿será para cubrir estas deudas y conseguir una mejor tasa? ¿Y ser el banco de cola? Ojo, o la entidad financiera de cola. Ojo con ser cola de ratón, ni siquiera cola de león. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora,
Si analizamos los KPI, ahí donde van los comentarios que habíamos dejado en el placar un ratito de acuerdo a las consultas que ustedes me hicieron, van a ver los indicadores. Miren, fíjense, los indicadores que me dicen, sí, más allá que bajaron, siguen siendo muy positivos, pero no me dicen nada. Porque y miren, miren qué interesante capital de trabajo que tienen. 365.000 sobre un patrimonio de 617. Es decir que tiene un trabajo, un capital de trabajo que representa más del 50% de mi capital propio. O sea, hasta ahí podemos decir que la empresa parecería que no tiene grandes problemas. Empieza a mostrarse cosas que preocupan, como duplicar, más que duplicar, su nivel de endeudamiento. La rotación del activo es otro indicador que no me sirve absolutamente para nada, discúlpenme. No me sirve para nada, como sí me sirve la rotación de inventario. Un inventario que en 2018 rotaba todo casi en 2 meses y medio, un poquito más, perdón, estoy hablando de un poquito más de cinco meses, ¿sí? Y hoy ya me rota, ¿sí? Más o menos un poquito más de 8 meses, o sea, aumentó de 5.5 a 8.5 más o menos. Entonces la rotación del inventario se volvió más lenta. Y si a eso le sumamos, y ahí donde va lo que mencionaba, no me acuerdo quién participó recién, lo que va, que la foto de ese inventario mucho más importante, no era una foto preocupante. Lo que es preocupante es que la rotación de inventario se haya rentabilizado, haya disminuido la velocidad de rotación. Si a eso le sumamos que yo antes, mis cuentas por cobrar estaban a 21 días plazo, ¿sí? Y mis proveedores ya tenían un descalce, porque mis proveedores me obligaban a pagarles a ellos a 17 días, y yo y cobraba 21. Pero muchas de las empresas hace más de 2 años en Bolivia están trabajando descalzadas de plazo. Eso no es un drama, y más cuando hay una diferencia de 4 o 5 días de diferencia. ¿Por qué? Porque ese descalce de plazo lo puedo cubrir con rentabilidad, lo puedo cubrir con liquidez. Puedo tener una espalda financiera para cubrir este descalce. El problema es cuando, por ese aumento de las cuentas por cobrar, ya le estoy financiando a más de, básicamente cerca de 5 meses, ¿sí? 5 meses plazo, cuando todavía el proveedor me pide en 2 semanas que le pague. Entonces acá las espaldas financieras tienen que ser mucho más importantes, y no lo son, porque verán que los niveles de liquidez, por lo menos en la foto, también disminuyen, ¿sí? Y acá es donde está el indicador, para mí es el más importante de todos los indicadores, y que lamentablemente no lo usa nadie, increíblemente. Es el ciclo financiero. El ciclo financiero es el que me suma, me considera la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventario, ambas del activo, y le resta los días de rotación de proveedores. Si tomamos en cuenta estos 255 más los 150 menos los 15, me da una barbaridad. O sea, significa que mi ciclo financiero es muy largo. ¿Qué significa? Cuanto más largo es el ciclo financiero, es decir, cuanto más días me da ese ciclo financiero, significa que a la empresa le cuesta mucho más generar niveles de liquidez. Y obviamente, si yo antes el inventario me rotaba mucho más rápidamente, en 2018 tenía a menor plazo, le financiaba mis cuentas por cobrar, obviamente que tenía un ciclo financiero más acotado, más eficiente. Y no en 2019, donde me casi más que se triplica ese ciclo financiero, donde tengo una empresa mucho más elefante, mucho más lenta, mucho menos, con una menor cintura financiera para moverse frente a, por ejemplo, situaciones que se presenten de la noche para la mañana, imprevistos. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué me sirve tener un capital de trabajo de 365.900 bolivianos? Si tengo un mamut que le cuesta, que tiene un sobrestock, ese sobrestock me genera un costo de almacenamiento, ese sobrestock me genera, por ejemplo, si tengo un sobrestock de televisores, ustedes saben que la tecnología de televisores, ya no, ni siquiera están hablando de 4K, ya están saliendo los 8K en LED de última generación. Entonces, si yo tengo un LED que no es 4K, que llegaba en el 2019, y hoy en 2020 no lo vendí,
lo tengo que regalar casi a precio de menos de costo, ¿se entiende? Entonces hay que analizar en este cliente o en esta empresa si lo que yo tengo como inventario es de una tecnología muy variable en el tiempo. Por ejemplo, no es tan variable si yo tengo, por ejemplo, una lavadora que más o menos no apareció ningún modelo con ninguna cosa extraña, ninguna cosa nueva, ¿sí? Pero en televisores es el caso extremo donde siempre hay un televisor que aparece con nuevas tecnologías, ¿se entiende? Entonces la obsolescencia, la velocidad de obsolescencia es un elemento más que medir en lo cuando hablamos de rotación de inventario, ¿sí? Entonces este ciclo financiero es el más importante. Después tenemos los indicadores de rentabilidad. Dentro de los tres, el más importante de lejos es el último, rentabilidad sobre el patrimonio neto. ¿Qué me significa el 38% del 2018? Representa que por cada 100 que el dueño de la empresa invertía en la empresa, 38 bolivianos lo lograba de rentabilidad. Una maravilla, un nivel de rentabilidad que muy pocos negocios hoy lo tienen en la actualidad, y más en el tipo de rubro. Pero claro, ¿por qué das menos 7? Porque obviamente dio negativo, tuvieron pérdidas en 2019, entonces tenemos un rendimiento negativo. Si este rendimiento se expande en el tiempo, si continúa esta tendencia negativa, lo que va a estar haciendo la empresa es comiéndose su capital. Y ya los dueños se dieron cuenta y hicieron un aporte de capital en el 2019, como ustedes vieron, ¿sí? Ustedes vieron ese aporte de capital para no perder, digamos, el manejo de la empresa y que se descapitalice, ¿sí? Pero es un tema preocupante. Entonces, hasta acá, hasta capital de trabajo, podíamos ver una empresa muy bien parada. Pero empezamos a meternos más en detalle y vemos problemas serios. Pero eso, si no tocamos los KPIs, los indicadores correctos, no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Y después, una herramienta fundamental, y que ahora en las charlas que yo tuve con gente también de instituciones financieras, y sobre todo aquellos que analizaban microcrédito, yo hasta en este contexto donde la historia de un cliente, muy buen cliente en los últimos 5 o 10 años, no me sirve después de todo lo que ha pasado, y tengo que tratarlo como si fuera un cliente que empiezo a conocer, ¿sí? Por un factor de riesgo, hasta yo para un microempresario haría un flujo de fondo sencillo, pero un flujo de fondo real de por lo menos 12 meses. ¿Sí? Y eso es lo que les muestro acá. Esta empresa que muestra sus ventas, sus compras, acá lo fundamental es corroborar los principales ingresos y los principales gastos. Acá con analizar y cotejar y sustentar 2-3 meses de las ventas y 2-3 meses de las compras, tengo el flujo más o menos sustentado. Después, en el taller de la semana que viene, vamos a mostrar algunos truquitos de cómo vemos si el flujo está mal armado y si no hay una tendencia generalmente de los oficiales a sobreestimar los ingresos y subestimar los gastos, ¿sí? Ahora, cuando hacemos la reprogramación es al revés, ¿eh? No se preocupe, ¿sí? Entonces, un poquito, esta herramienta yo pongo mucho el foco, porque cuando yo he dado charlas en algunos bancos, me sorprendió que están dando crédito a pymes de 50.000, 60.000, 100.000, $150.000, con un flujo que no es un flujo, sino que es el estado de resultados, con el disponible al final, como lo hacemos con un microempresario que le prestamos $1.000. Suicida esa metodología, ¿sí? Pero bueno, yo no me puedo meter en otros campos, pero sí se lo quiero mencionar, porque realmente, y más en este contexto, no hacer un flujo de fondos proyectado con escenarios de sensibilización, que vamos a ver la semana que viene, con escenarios de sensibilización donde veamos dónde se justifica sensibilizar y cuándo no, y donde veamos que en un escenario pesimista veamos si aguanta o no al nuevo financiamiento, es fundamental. Por otro lado, hoy día muchos de las instituciones financieras están reprogramando como si fueran chorizos. La pregunta es, ¿están reprogramando con sustento o están reprogramando para sacarse el problema para adelante? Porque si no, de acá, en enero o febrero vamos a estar volviendo a reprogramar, ¿eh? ¿Sí? Entonces, un poco viendo esta es la herramienta fundamental, no las garantías, sino porque me dicen, no, pero Pablo, las garantías 3-1 del crédito, sí, pero ¿de qué me sirve si después va a pasar como el 2001, donde las instituciones financieras se volvieron inmobiliarias porque se quedaron con un montón de bienes en dación en pago? ¿Quién paga después el costo de mantenimiento de esos bienes? ¿Quién paga las previsiones que por norma de la ASFI hay que hacer cada año con esos bienes? ¿Sí? Esos son todos costos. No es cuestión de recibir un bien en dación en pago así alegremente.
Entonces, un poquito, esta es la herramienta donde muestro el egreso mensual y el flujo neto acumulado, que es el acumulado mensual. Un flujo mensual me puede dar negativo, porque algún mes puedo gastar más de lo que me ingresó, pero nunca un flujo neto acumulado, como algún querubín máster lo presenta en comité, puede mostrar un flujo neto acumulado negativo, porque eso no puede, conceptualmente nunca puede salir más plata de la que entró, ¿no les parece? ¿Sí? Hecha esta aclaración, un poco dándole después de una hora de explicación, quisiera dejar unos minutos para cualquier consulta o duda que ustedes tengan, por favor. Estoy abierto, soy todo oídos, por favor. Prepárense para la foto también, ¿eh? Vayan peinándose alguno, cámbiense el pijama, o si quieren sacarse la foto con pijama, no hay problema, vamos a sacarnos una foto grupal después. Acá mencionan de que es una locura financiar activo fijo con pasivo corriente. Bueno, lo que pasa es que el tema del activo fijo depende también qué tipo de activo fijo. Si es una maquinaria que me va a duplicar la producción y lo genera un pasivo corriente con una tasa de interés del 6% anual y la rentabilidad y el retorno que me da el negocio supera el 20%, obviamente me conviene financiarme a corto plazo, ¿no? La fórmula, me preguntan, bueno, sobre la fórmula de todos los indicadores y todo, bueno, eso bueno, lo vamos a presentar en el taller. La idea de la charla de hoy era un poco ponerlos en contexto y sobre todo, más que la fórmula, lo que me interesaba era que ustedes entiendan que, fíjense que no es un solo componente. Analizo todos los indicadores, se analiza el balance en sí, no solamente analizar el análisis vertical y horizontal, sino ver un poco por qué las cosas. Porque en principio puede ser una mala política, pero hay que analizar más en profundidad para ver si es una buena decisión gerencial la que ha tomado el dueño. ¿Sí? Ok, escucho sus preguntas. Buenas noches, disculpe. No? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? ¿Pueden ver su nombre? Tengo entendido. Contesto. ¿Pueden ver su nombre de pila, por favor? Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Adelante, Gabriela. Ya, mi pregunta es que, o sea, nosotros tenemos que tomar en base los históricos, si se puede decir así, de por lo menos tengo entendido lo que nos decían en la universidad, unos 3 años. Sin embargo, si tomamos en cuenta que este año ha sido completamente inestable y completamente irregular, ¿cuántos años entonces nosotros tomaríamos en cuenta para realizar un análisis? Ya que este año puede variar muchas condicionantes, tanto a futuro para la empresa, que el cual quizás puede volver obsoleto a algunos de nuestros históricos. ¿Cómo podríamos operar en este tipo de situación? Gabriela, muy buena pregunta. Estos dogmas de que hay que hacer tanto para atrás, que las tendencias, hay que hacer flujo proyectado de 5 años, 10 años, esos dogmas realmente no sirven para nada. Y te lo digo porque no por mostrarme egocéntrico ni por mostrar... algo en particular, simplemente porque se lo voy a demostrar con argumentos. A ver, lo fundamental para analizar una empresa, antes que analizar los balances, es cuáles son los factores críticos de una empresa. Por ejemplo, si te presentan los balances y estados financieros de una empresa que hace limpieza, tipo Urripibetti, limpieza de oficinas y todo, ¿cuál es el factor de riesgo preponderante que ustedes tendrían que ver ahí más allá de los estados financieros? Tendrían que ver la consecuencia en los estados financieros. ¿Cuál debería ser el factor de riesgo en este tipo de empresas? Ausencia de personal. La rotación de personal. Porque la alta rotación de personal hace que haya muchos costos, muchas veces no están cuantificados en estados financieros, de contratación, de indemnización que tienen que pagar. Hay un montón de costos implícitos también en esa alta rotación. También se lo da, por ejemplo, en una hamburguesería, en una casa de comida rápida, ¿sí? Ahora después vamos a ir a las preguntas que hicieron por escrito, ahora vamos con calma. Entonces, primero, identifiquen el factor de riesgo, y sobre eso, analicen cuáles son los indicadores que les interesaría. Por ejemplo, yo les mostré ahora el indicador de rotación de personal, no les mostré. Pero si ustedes tienen un tipo de empresa como esta, salgan de los esquemas de los que les dio la institución, y digo, el formato del informe tiene que ser esto y estos indicadores. Y si este indicador es fundamental y usted no lo tiene en el formato, no lo pone. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los formatos que le da una institución son la base, pero no son la integridad de todo lo que tiene que hacer el que analiza. Tiene que ser la base. Por eso,
cuando van a comité y uno le pregunta, bueno, ¿cuál es el factor de riesgo de este cliente? No, don Pablo, ¿sabe qué? Es este cliente 5 estrellas, nos pagó todos los días, es categoría 1, calificación 1 en todo el sistema financiero. ¿De qué me sirve? ¿Me está contestando la pregunta? No me está contestando. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Y por qué? Porque la historia para atrás no me sirve. Lo que mencionaba Gabriela es totalmente cierto. Yo, en este análisis, los factores cualitativos, son tan importantes como los cuantitativos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Factores cuantitativos o cualitativos? Cuantitativos. Cuantitativos. Pero los cualitativos, ¿coinciden conmigo que son tan importantes? Por ejemplo, sí. Se fue el gerente general, y tenés un gerente general que fue recién ascendido, que el tipo está más perdido que bueno, no quiero decir alguien con nombre conocido en biblioteca, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿te cambia la gestión? Seguramente. Ahora, eso en los informes no lo vas a ver nunca, porque no se lo analiza. Le pedimos siempre la misma información. Entonces, claro, cuando te cambia el año, y este año es totalmente diferente, el oficial dice, ¿por dónde empiezo? El tema es razonar y analizar la situación. A algunas empresas le voy a pedir determinada información y voy a calcular algunos KPIs, y otro tipo de empresa voy a pedir otro tipo de información. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de fabrica colchones, ¿sí? ¿Cuál es el factor de riesgo en este contexto? Colchones. ¿Que tenga insomnio? Materia prima. La materia prima. La materia prima, si es importada, puede ser un factor de riesgo, sí. Bien, sí. Probable. Pero hay un elemento que salta a la vista y que en los informes y en los formatos de nadie, de ninguna institución, seguro que está, les aseguro. ¿Cuál sería? Le di parte de la respuesta cuando dije en este contexto. ¿El mercado? Que sea, que bueno, que use más del colchón. Sí, más seguido. Les explico, sí. Que no duerma, que duerma en cama de clavos de metal. Una cosita, miren. Hoy día hay muchos que me preguntan, bueno, pero me está pidiendo refinanciamiento para que poder salir del pozo. Y está relacionado con esta pregunta que yo les hice. Dentro de factores de riesgo, ¿ustedes piensan que de esta crisis, quién va a salir más fácilmente adelante y se va a capitalizar y se va a recuperar más rápidamente? ¿Alguien que vende productos alimenticios o esta empresa que vende colchones? La que vende productos alimenticios. Claro, porque, o una farmacia, porque son productos de primera necesidad. Ahora, si a vos el colchón, tu colchón es tan, tan viejo que te parte la espalda en dos, que cuando te levantás ves estrellitas, ¿sí? Te aguantarás un año más con ese colchón, lo darás vuelta, le pondrás, no sé, una cortina doblada, ¿sí? Pero seguirás durmiendo. No es un producto de primera necesidad. Entonces, ¿vos refinanciarías a ese cliente? ¿Vos considerarías a un cliente, aunque cliente 5 estrellas, 0 días de mora en todo el sistema financiero? ¿Te sirve de algo la historia? ¿Te sirve? Claro. En realidad, no me sirve porque hay que analizar el contexto, ¿no? Exacto. Eso está en los formatos hoy. No, o sea, todos son fórmulas, pero es el tema del análisis que se le da a lo que sucede, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no puedo quedarme en esta charla diciendo, no, lo más importante es sacar los KPIs y analizar los estados financieros. No, porque los estados financieros, cuando me muestren los probables quebrantos futuros o disminución de venta, van a ser dentro de un año. Como consecuencia, lo que yo ya tengo que ver ahora, que esta empresa de colchones va a tener problemas para salir adelante, que va a tener que reinventarse y que si vende colchones va a tener que empezar a agarrar con la tela y hacer, no sé, otro tipo de producto a vender que tenga más rotación, ¿se entiende?
Entonces, en estos momentos, aunque sea un cliente estrella, yo no lo financiaría ni refinanciaría a un negocio que va a tener dificultades en recuperarse en este contexto. ¿Se entiende el punto? Entonces, son factores cualitativos que tienen impacto en lo cuantitativo. Como lo cuantitativo viene como consecuencia, probablemente en un eje de tiempo, lo cualitativo, si lo analizo oportunamente, me va a permitir marcarme los semáforos amarillo y rojo con anticipación de analizar los cuantitativos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Ah, mierda. Hicieron varias. A ver. Bajo este escenario, ¿qué sugeriría hacer a esta empresa? ¿Reducir gasto o incrementar aporte fresco de capital en la siguiente gestión? Si te referís, Javier, a la empresa que hemos analizado, primero, si yo la inversión, si fuera un asesor, pongámosle que me contrata como un asesor y el dueño está preocupado por estos indicadores. Y yo primero vería si lo que invirtió y se endeudó fue para un inmueble productivo. Si no, si fue un terreno, le pediría, mira, tratar de vender el terreno lo más rápido posible y tratar de patear la deuda un poco más hacia adelante, que te dé oxígeno en tiempo, y de revertir la venta del terreno contra pagar pasivos de corto plazo, ¿sí? Y segundo, pensar en por qué disminuyen las ventas. Disminuyen las ventas porque la competencia es más eficiente que yo y mejor, tiene mejores productos. Disminuyeron las ventas, pero en realidad todo el segmento de electrónicos disminuyeron las ventas por la crisis. Entonces, bueno, tengo que reinventar otra gama de productos a vender, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de los caminos tiene que ser analizado con el dueño. No hay una solución única, teórica, donde diga, esta con la varita mágica, esta es la realidad. Pero hay que empezar a desanudar estos nudos que el propio dueño se metió. Empezó a comprar un terreno porque, no, voy a comprar un terreno para engordar, pero no es el momento para comprar, para engordar, porque necesita liquidez. Y ya va en el mercado, y eso se está viendo en las empresas, y lo van a ver también el año que viene, no va a haber tanto un problema de rentabilidad, igual que los bancos. No van a tener tanto un problema de rentabilidad, sino un problema de liquidez. De rentabilidad van a tener problemas por las previsiones, por etcétera, etcétera. Pero el problema que va a aparecer primero va a ser el tema de liquidez. ¿Se entiende? Ok, dicen, decían esto sí, le contestamos. ¿Cómo se proyecta correctamente un flujo? ¿Qué porcentaje se utiliza o qué criterio utilizar para proyectar? ¿Sí? Bueno, en realidad la forma correcta de proyectar un flujo es estimar lo más cercano posible, con la mayor cantidad de argumentos, los ingresos, los principales ingresos y gastos. Usted mira, bueno, ¿cómo proyecto si tengo una empresa que no presenta facturas? Bueno, tengo manera de hacer cruces, ¿sí? Es una cosa que más en particular vamos a ver la semana que viene. Es principalmente si yo tengo notas de envío, notas de remisión, por un lado. Por otro lado, si tengo las notas de compra, de importación en este caso, voy a tener posibilidad de saber, bueno, si al costo le sumo el margen que tiene generalmente este tipo de actividad, me va a dar razonablemente el nivel de ventas, ¿se entiende? Yo tengo manera de hacer un cruce razonable, no exacto, del nivel de ventas a través, ya sea de ventas o a través del costo, sumándole el margen de utilidad. Y los gastos también, sobre base firme, más o menos de algunos meses. No hace falta armar un flujo con todos los conceptos sustentados. Si usted toma el principal ingreso, y que suma el 70-80% de los ingresos, y los principales gastos, va a tener un flujo razonablemente estimado. Ahora, a veces dice el oficial, no, pero don Pablo, quédese tranquilo, que he sido muy previsor y prudente, ¿eh? Le cerruché un 40% de los ingresos y le subí los gastos un 30%. Bueno, querido Jekyll, has asesinado al cliente, distorsionaste el caso. Eso ya no es un flujo, es una sopa de números, ¿se entiende? Tampoco la idea matar en vida al flujo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, ahora... Iniciado el curso mencionaba que es suficiente considerar unos 4 o 5 indicadores para analizar la empresa. Desde su punto de vista, ¿cuáles son estos indicadores fundamentales que consideraría? Bueno, en parte lo comentaba recién. Los indicadores que yo tengo que construir, seguramente el de ciclo financiero fundamental, el de rotación de inventario, rotación, esos 3 o 4, el ROE, Return on Equity, la rentabilidad sobre el capital propio, también, pero
Lo que comentaba en el caso de rotación de personal. Ese indicador no estaba, pero si yo estoy analizando una empresa de este tipo, tengo que crear ese indicador en función del factor de riesgo. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, mi factor de riesgo es la gran inmovilización, otra de los grandes errores de los libros y algunos profesores, donde dicen, no, pero esta empresa de 80% de inmovilización está realmente, no puede moverse porque es un elefante en el living. Discúlpenme, si vos tenés una empresa que gran parte de la empresa, no sé, fabrica tornillos, y tiene muy poco personal porque todo está automatizado, es obvio que el 80% de mi activo va a ser activo fijo o más. ¿Es un problema? No. Depende del contexto. Entonces salgan, chicos, por favor, de determinados conceptos o preconceptos que tienen de las cosas, sino que analicen cada elemento en particular. Es como cuando te dicen, ¿sabe qué? Mire, usted tiene que tomar personal, pero este muchacho es muy conflictivo y todo. Y ustedes toman el concepto de que dice el tercero. No. Analicen, trabajen con esa persona y vean si esa persona cómo es. ¿Se entiende? Y esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo proyectar? Me preguntan, ¿cómo puedo proyectar mi flujo de efectivo siendo que este escenario del COVID nunca sucedió y no se tiene un antecedente al respecto? Muy buena pregunta. Es decir, justamente al tener un escenario tan irregular como el actual, la situación que me muestra un balance de estado de resultados y la historia, aunque sea de tres ejercicios para atrás, me va a decir muy poco. Como decía Gabriela, no me sirve de nada los antecedentes porque lo que hubo ahora fue un terremoto, un sismo, que no está en ningún lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que partir de una realidad actual, analizarla bien y proyectarla en función del tipo de negocio. ¿Se acuerdan del ejemplo? Si tengo una empresa que, pongámosle que es un hotel, que está hace 6 meses cerrado, algunos que no van a abrir las puertas. ¿Voy a financiar un hotel aunque haya sido un muy buen cliente? ¿Cómo se va? ¿Ustedes piensan que la gente, con todo lo que ha pasado, va a agarrar y va a pensar una vacación en Miami 2 semanas en enero? No creo, ¿eh? Entonces, o que va a ser, y mismo hay muchos que no se dieron cuenta. Si uno pregunta, por ejemplo, a ver, ahora que hubo este feriado, por ejemplo, acá en Santa Cruz, y muchos se tomaron 3 días de vacaciones, preguntaban, a ver, ¿y cuánto está en Samaipata un hotel y todo? Y estaban cobrando 150, $200 la noche. Yo digo, no se dieron cuenta esta gente. Esos precios eran para extranjeros que venían del exterior. No están llegando extranjeros. Entonces no le puedes cobrar eso a alguien local. Entonces, todavía el empresariado no se dio cuenta que tiene que adecuar su oferta al contexto actual. Muchas van a tener que cambiar por la fuerza de la demanda y otras que directamente no van a poder subsistir así. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el mejor escenario para proyectar un flujo? Es partir del análisis de la realidad actual y proyectar lo que se ve a futuro en función de la actividad que desarrolla. Si es un hotel, yo no puedo proyectar que de repente el hotel va a volver a tener el mismo nivel de ocupación de hace un año atrás. No puedo proyectar noviembre, diciembre, igual que noviembre, diciembre del año pasado, ¿se entiende? Tengo que proyectar en un escenario mucho más pesimista. Obviamente ustedes dirán, pero es una estimación. Claro, es una estimación. Claro que es una estimación, pero una estimación basada en datos que uno ve de mercado. Por eso es importante que no leamos solamente el periódico, la parte deportiva, los sociales. Analicemos y veamos los datos del contexto que pueden complicar o no complicar tanto a un potencial cliente nuestro. ¿Sí? Así que bueno, nuevamente me despido. Lo veo a José Hugo, tanto tiempo. ¿Sí? Claudia, Sucre, Víctor, a todos. No quiero olvidarme a nadie, pero un gran abrazo a todos. Una de las cosas que más extraño es poder tener contacto con la gente en las diferentes ciudades y además de probar sus ricos platos, ¿no? Nunca hay que dejar de lado la comida. Así que bueno.